A partir del Renacimiento y del Barroco, en Europa se pusieron de moda los llamados cuarto de maravillas o gabinete de curiosidades, donde los nobles y los burgueses coleccionaban objetos raros y todo tipo de excentricidades. Uno podía encontrarse con cocodrilos momificados o incluso con el retrato de Drácula el Empalador. Había algunos que presumían tener en sus gabinetes de curiosidades cuernos de unicornio o los clavos del arca de Noé. Pero en realidad, los gabinetes de curiosidades o cuartos de maravillas no tenían ningún orden específico. Su único propósito era coleccionar objetos que provocaban admiración. Con el paso de los años, los gabinetes de curiosidades pasaron a transformarse en los museos que conocemos hoy en día. Nosotros no tenemos el dinero de los burgueses y de los nobles, pero sí hemos coleccionado, gracias al internet y gracias a los libros, un conjunto de anécdotas divertidas, simpáticas, de la cultura, de la historia, de la gastronomía, del arte. Les recomendamos este libro, que es El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagalco, escrito por Pablo Alarcón. Está disponible en audiobook, en versión electrónica, y lo pueden pedir por paquetería en Amazon. Así que no se pierdan este Gabinete de Curiosidades.